Bueno, muy buenas tardes o noches, donde se encuentren en nuestro continente americano o si están en Europa, seguro van a ser buenas noches. Para la Fundación Justicia y Género, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Cátedra de Género de la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social, nos es muy grato tener hoy como invitada a Natalia Mora Navarrete. Natalia Mora Navarrete le corresponderá desarrollar el tema de la construcción de las relaciones igualitarias dentro del hogar en tiempos de pandemia. Natalia es una mujer muy joven, pero con una gran currículum, no solo de estudios, sino de experiencia. Natalia estudió en la Universidad de Costa Rica Sociología. Luego entró a, inicia como asistente de profesores de esa misma universidad, mientras finaliza su primera carrera. Y empieza también a laborar en la Defensoría de la Mujer, en la Defensoría de los Habitantes. Luego trabaja en la Fundación Omar Dengo, que es aquí de Costa Rica, líder en el ámbito de las tecnologías. Y luego ingresa a la Universidad Autónoma de Centroamérica a estudiar psicopedagogía y luego la entrevistan y estudia psicología y psicopedagogía y combina ambas carreras. Pero Natalia no se queda ahí, sigue acumulando experiencia y trabaja en una empresa consultora Borges y Asociados aquí en Costa Rica y luego también empieza la maestría académica en teoría psicoanalítica en la Universidad de Costa Rica que está en proceso de presentar su tesis. Y actualmente labora en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia. Natalia, bienvenida y es un placer contar esta tarde con vos. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Un placer estar con todos y todas. Yo espero que ahora este tema que se las trae, ¿verdad? Está siempre en construcción, sea de provecho para todos y para todas y siempre estamos para servirles, ¿verdad? Natalia, tenemos dificultad con el sonido. Vamos a ver, Tal vez ¿ahí es está perfecto. mejor? Ahí está perfecto. Ok, perfecto. Repito, entonces, para mí es un gusto estar por acá, es un placer. Espero que sea de provecho para todos y todas. Y quiero dejar muy claro desde el inicio que esto es un proceso en construcción, ¿verdad? Así como no hemos sabido muchas cosas de lo que pasa ante la pandemia, de cómo actuar y cómo hemos ido cada vez con, mientras tenemos más información y conocimiento, construyendo cosas nuevas, igual es esta temática, ¿no? No está escrita en piedra. Iniciamos. Listo. Iniciamos, nada más quiero recordarles a las y los compañeros mantener sus micrófonos cerrados para poder escuchar a Natalia y también, importante, si quieren resguardar su privacidad, pueden cerrar sus videos. Adelante, Natalia. Listo, voy a compartirles la pantalla. Bueno, primero que todo quiero comentarles un poco que este inicio de esta campaña fue una campaña que se organizó desde este nombre, Construcción de Relaciones Igualitarias dentro del hogar en tiempos de pandemia, es una campaña que se organiza desde el Instituto de Estudios de Género, en el cual yo trabajo, que pertenece a la Universidad Estatal a Distancia de acá de Costa Rica. Esto surge ante la necesidad que se encuentra debido a que había ya mucha pregunta del qué hacer en casa, ¿no?
Y esto muy referido a que la directora del Instituto de Estudios de Género ha trabajado durante muchísimos años en lo que tiene que ver con el uso del tiempo en Costa Rica, ¿no? El año pasado se da el congreso acá sobre el uso del tiempo y se comienzan otra vez a hacer más preguntas sobre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados, ¿no? Entonces, viendo esta, ¿verdad? Viendo esas características que tenemos ahora, esto se abre como una oportunidad para trabajar ya estando todos y todas en casa, ¿no? Vamos a ver. Voy a darle aquí. Las rutas para establecer estas relaciones igualitarias estando en casa, como yo les estoy comentando, surge a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales preguntas que nos surgen? ¿Cómo se usa el tiempo en la casa ahora que tenemos que trabajar desde casa, que en los núcleos familiares, por lo menos en Costa Rica, los niños y las niñas y los adolescentes pasan a estar en casa, también se detiene el asunto escolar, cómo se está haciendo el cuido? Y por comentarios de compañeras y compañeros de la misma universidad o de otros vínculos nuestros, ahí comienza a formularse cómo hacer, ¿no? Cómo hacer con esto que ya está. Siempre tratando de responder de alguna forma a por qué estamos así como estamos y por qué esta ha sido la respuesta por parte de la comunidad para hacerse cargo de estos trabajos no remunerados, estos trabajos remunerados, y cómo mezclar todo esto, ¿no? Y cómo mezclar esto entre lo público y lo privado, ¿no? Y cómo hacer de esto que era íntimo, ¿no? La casa, a combinarlo con esto que es tener reuniones, que los chicos corran por todo el lado de la reunión, que suene timbres, ¿no? Que ladren los perros, todo este tipo de construcciones, cómo hacer con esta realidad ahora, ¿no? Entonces, aquí aparecen tres dimensiones para mí, que es lo aparente, lo tradicional y lo que no se mide. Entonces, bajo lo aparente está aquello que parece ser así, nada más, no tiene ningún tipo de cuestionamiento, no, todos nos estamos haciendo cargo, donde hay una respuesta que nace como de muy poco análisis, ¿no? Aparentemente todo está bien. Aparentemente todos seguimos haciendo lo mismo, aparentemente incluso hasta es mejor porque estamos en casa, ¿no? Y por supuesto, ante una pandemia donde no deberíamos estar fuera mucho tiempo, solo lo necesario, aparentemente esta es la mejor decisión. Después está lo tradicional, que es, bueno, dar respuesta a lo que sucede a partir de elementos de lo tradicional. Las mujeres en su mayoría se hacen cargo de este trabajo doméstico no remunerado y del trabajo de los cuidados, ¿no? Y lo que no se mide parece ser que aporta a esta condición de lo aparente. Entonces, como no tenemos una medición establecida, o creemos no tenerla, porque ya la hay, por lo menos en Costa Rica, con todo este trabajo que se hizo a partir del uso del tiempo, no hay medición, entonces todo aquello puede ser como hasta fantasioso de acuerdo a la cantidad de trabajo que se genere en casa, ¿no? Aquí me gustaría leerles esta definición que es de doña Mercedes Pedrero, que es una catedrática de la UNAM, con la cual ha trabajado Costa Rica a partir de este grupo de mujeres que les venía comentando, que han trabajado el uso del tiempo en los últimos 20 años, que han sido de diferentes instituciones a nivel nacional. Y Mercedes Pedrero, ella define el trabajo doméstico no remunerado como el esfuerzo físico y mental que tiene por resultado la transformación de un bien o la realización de un servicio, sin importar quién lo realice. Esto es, si se puede delegar en alguien más, ya sea por productos reemplazados de mercado o servicios remunerados. Entonces, aquí está cuál es ese trabajo que se genera a partir de ese trabajo invisible, de aquello que es lo aparente, aquello que debería ser así, aquello que responde únicamente a necesidades que existen en la casa y se da respuesta y a partir de esta respuesta, entonces esos trabajos ya dejan de existir porque alguien los resuelve. De repente la ropa está limpia, de repente la comida está hecha, de repente todo está ordenado, ¿no? De repente no falta nada en la refri. Entonces todo esto
que no, ¿verdad? Que en otros momentos donde no tenemos tanta interacción, tanto tiempo en casa, pues no parecía algo que hiciera alguien, nada más que mágicamente está, ¿no? O que es obligación de una persona. Entonces, tratamos de dar respuesta como a todo este tipo de necesidades, ¿verdad? Y preguntarnos un poco, a partir también de la experiencia de 20 años de trabajo, qué es o cómo hacer o cómo enfrentar estas características, ¿no? Sabiendo determinar qué las causaba un poco, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta... de esa investigación, ¿verdad? Y de toda esa participación que se hace a través de la estadística del uso del tiempo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas en Costa Rica, entonces damos respuesta un poco a cómo se distribuye la participación del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, este trabajo doméstico no remunerado, como vemos, acá está, estos son en personas de 12 años y más, ¿verdad? Porque se ve que hay personas de 12 años que ejecutan este también, este tipo de trabajos en casa. Entonces, lo que se ve es que el promedio de horas dedicadas a la actividad por parte de toda la población del país son exactamente la suma de estas dos, ¿no? Y hay un promedio de horas dedicadas a la actividad por parte de cada una de las poblaciones. Entonces, las 36 horas son por parte de las mujeres y 13.55 por parte de los hombres. Entonces, a partir de esto, que es una realidad nuestra, ¿no? Dedujimos que hacía falta otra construcción en estos momentos, ¿no? En estos momentos que, como repito, la característica es que la mayor cantidad de población está en casa, ¿no? Hay una diferencia en estar en casa y que los niños y las niñas y la población infanto-juvenil esté participando de la educación formal y cuando no participa la educación formal. Al no participar de la educación formal, por supuesto que el cuidado se vuelve mucho mayor en casa. Creo que esto yo no tendría que hacer mucha explicación. Asumo que hay muchos padres de familia dentro de este grupo de personas que participan hoy y saben que el hecho de indicarle que usted está en una reunión o que usted tiene que atender algo, ¿no? Donde no puede prestarle atención, no es tan fácil de decir que no y que el chico o la chica esté. Si usted tiene una colaboración de algún otro familiar, eso es un plus. Pero si no lo tiene, no. Otra de las condiciones que pasaban mucho acá en Costa Rica es que los niños y las niñas, muchos de sus cuidadores son sus abuelos y sus abuelas, pero ahora entraban a ser una población de riesgo. Entonces, o se tomaba la medida que el niño o la niña o el adolescente pasaba ya a estar solamente con sus abuelos y abuelas, ¿no? O tenían que quitar ese cuidado y tenían que hacerse cargo de ese cuidado. Entonces, las guarderías no estaban, solamente ciertas redes de cuidado, pero con participación bastante baja, ¿no? Entonces, todas estas características hacían que también existieran ciertos propenores. Ahora, yo tengo que recordarles que la universidad en la cual yo trabajo tiene centros universitarios alrededor de todo el país. Entonces, también tenía que ser información que cubriera las necesidades de la gente en el área urbana y en el área rural, ¿verdad? Eso hacía una diferencia. O sea, sí debería, sí tendríamos que tender a tener algún tipo de construcción inclusiva, de acuerdo a las características, y ya creo que todos y todas pueden saber que eso es complejo a veces de poder obtener. Entonces, al respecto de todo este análisis, también hicimos otro tipo de análisis con respecto a todos los reportes que se habían venido dando en la Unión Europea, en ONU, en OPS, en OMS, ¿no? Y en las grandes organizaciones que trabajan todo lo que tiene que ver con igualdad y discriminación, ¿no? Entonces, encontramos que en todo esto había un grupo de vulnerabilidades que era fundamental. Yo voy a tratar de explicar estas vulnerabilidades o ejemplificarlas con casos de acá de Costa Rica. Entonces, que a mí me interesaría mucho conocer también en los demás países cómo ha funcionado esto y cuáles han sido las características que ustedes han encontrado, ¿no? La primera era la precariedad económica. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos grupos de mujeres nicaragüenses que trabajan en Costa Rica en empleo doméstico. Entonces,
muchas de estas mujeres no tienen las características que deberían tener a nivel laboral. No están aseguradas, ¿verdad? No cumplen o sus patrones no pagan el seguro social, las cargas sociales. Por ejemplo, no están bancarizadas, esa era otra de las características. Tienen un alquiler alto, tienen hijos o hijas acá, generalmente son jefas de hogar y además de eso, generalmente brindan una ayuda que envían hacia Nicaragua. Entonces, esta población lo que sucedió es que en algún momento quedó desprotegida de sus patrones porque hubo una posibilidad de cesar temporalmente a los empleados. No solamente en el empleo doméstico, en el resto de empresas también. Entonces, esta población no tenía ningún resguardo. Aparece el bono proteger viene a resguardar a esta población, pero el proceso es lento y necesitaba una característica, que fueran bancarizadas. La bancarización ha sido un tropiezo para poder ejecutar ciertas ayudas a nivel estatal, ¿verdad? Pero esa era una de las características. Acá, por ejemplo, yo reúno dos características. Es una condición de migrante y hay una precariedad económica también. Y, por supuesto, hay un abuso por parte de los patronos de la concesión del Estado de poder brindar de alguna forma ¿verdad? Cesar a la empleada de sus labores temporalmente. Entonces no estaban tampoco despedidas, lo cual no les permitía ir a hacer otros trámites. Entonces todo esto hubo un atraso, ¿no? Hubo un atraso. Otra de las características, por supuesto, es la edad, ¿verdad? La edad va a generar, si es una población adulta mayor, que era la que se presentaba con mayor riesgo frente a la pandemia, era una población que tenía que tener cierto nivel de cuidado. Y cierta población que ha sido abandonada por sus familiares o ha sufrido algún tipo de violencia, por supuesto que era una población que tenía que tener un mayor resguardo por parte del gobierno. Y esto fue algo que sí se presentó y fue muy palpable, así como los niños y las niñas que estaban en instituciones que no tienen el cuidado o que perdieron sus padres el cuidado o la tutoría legal. Otra población es el género y la orientación sexual, bueno, tal y como lo identificamos al inicio, ¿no? El trabajo no remunerado recae en la población femenina. Entonces, esta era una de las condiciones. Otra de las condiciones era si había discriminación por orientación sexual o violencia, esta población tenía que ahora estar más en casa. Eso hacía o aumentaba la probabilidad de que la violencia se presentara nuevamente o se presentara por primera vez, ¿no? No había tanta facilidad de movimiento. El origen étnico era otra de las características, la población indígena, ¿verdad? Es una de las poblaciones que más ha sufrido, no solamente en Costa Rica, sino a nivel general. Quiero recordar que estas vulnerabilidades que presento en este momento son vulnerabilidades que se han reconocido en los marcos de las instituciones más importantes a nivel mundial. Y otra de las condiciones era la condición de discapacidad, ¿verdad? La condición de discapacidad, por supuesto, tiene que ver con un mayor cuidado. Ese mayor cuidado generalmente va a necesitar, perdón, de ese cuidado la mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, tiene que haber una persona que se haga cargo. Al haber esa persona que se hace cargo, si antes lo compartían con instituciones, ahora esa persona tiene solo que dedicarse a esto. Si ese otro tiempo lo dedicaba a algún trabajo, por ejemplo, formal o informal, ya no estaba eso presente, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de la precariedad económica, hay que recordar la informalidad laboral que yo les ejemplificaba con el empleo doméstico acá en Costa Rica, pero se puede ejemplificar con muchísima otra población a nivel nacional. Sé que en otros países centroamericanos esta población ha sido generalmente la que se le refiere con mayor ayuda, pero por lo tanto estas ayudas siempre han generado que esta población se exponga más a salir de sus hogares, ¿verdad? Y por lo tanto tenga mayor probabilidad de contagio. Bueno, cuál era un poco la propuesta, ¿no? A partir de esto, con todo esto, ¿no? Con toda esta información que más o menos les he conversado, el asunto era qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos algo con esto? Porque
Si no, siempre nos quedamos como en la parte teórica y lo que necesitábamos era algún tipo de plan, ¿no? Entonces, nuestra propuesta fue un plan de mejora. Lo que dijimos fue, ok, proponemos un plan y este plan tendríamos que trabajar en estos cuatro, en esos cuatro puntos, ¿no? Recordemos otra vez que esto era un plan que tenía que poder ser a nivel general. Entonces, primero, tendríamos que reconocer que existe recarga de funciones, ¿no? Hay una recarga de funciones. Entonces, había que establecerlo en casa, ¿no? Un poco. Ok, estoy haciendo esto y sencillamente a través de una lista. ¿Cuáles son las funciones? Teniendo claro que habría que priorizar ciertos trabajos. Por ejemplo, se tiene que administrar el tiempo que se le brinda a la población infanto-juvenil y los adultos mayores o las personas con necesidades especiales que estén dentro del hogar y después el resto. O sea, a veces habría que priorizar el hecho de elaborar los alimentos antes de limpiar toda la casa, sino que solamente hacer la limpieza que correspondía a las cosas más importantes del hogar si se salía, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero al lavado de manos constantes, a las manecillas de las puertas, todo este tipo de cosas. Después, otra de las características era dividir el trabajo doméstico según habilidades. ¿Cuál era la característica? En este momento, entonces, iba a ser un esfuerzo aún mayor para las mujeres, si era el caso, como es la norma, que son las que se encargan del trabajo doméstico, iba a ser todavía mayor que se pusieran a explicar cómo hacer ciertas diligencias, ¿no? Del hogar, o ciertas actividades, o ciertas tareas no remuneradas. Entonces, en ese momento, lo que había que hacer era poder seleccionar quién tenía habilidad para hacer algunas cosas, que requiriera algo más. Por ejemplo, si ya había alguien entrenado para tener o cuidar de alguien con alguna discapacidad o un adulto mayor que necesitara, o cualquier persona que necesitara asistencia, entonces esa persona se tenía que quedar encargada de eso. Y el resto de tareas que no requirieran esa tecnificación podían ser distribuidas dentro del resto. Y otra de las características principales era no pretender la perfección. El asunto con el trabajo no remunerado en el hogar es que tiene una construcción social que viene desde mucho antes y tiene que ver también con que el elemento de que esté perfectamente limpio, perfectamente cocinado, perfectamente elaborado, siempre ha sido una carga dentro de lo femenino, ¿no? Entonces era como tratar de detenerse y decir, ok, todo no se va a poder lograr y medianamente vamos a poder tener alimentos cocinados y todos vamos a poder comer, pero tenemos que ceder ante ciertas condiciones de perfección. Ese era uno de los elementos fundamentales. Luego, lo que hicimos realmente, y ya casi estoy finalizando, lo que hicimos realmente fue considerar un elemento. Me voy a devolver unas diapositivas acá. En este elemento, el de la violencia. Entonces, ese fue otro trabajo que hicimos en conjunto. Entonces, fue cómo poder trabajar, porque esta campaña fue muchísimo más grande que esto. Yo les estoy tratando de hacer tal vez como un resumen del trabajo que se elaboró y el trabajo investigativo que elaboramos detrás. El asunto con la violencia era que nos preocupaban varios elementos. Nos preocupaba el elemento de cómo saber que no había un aumento de la violencia contra las mujeres si generalmente tenían a sus agresores en casa, ¿no? Esa era una de las preguntas. Y después, también estaban las personas con alguna capacidad diferente, que tienen condiciones especiales o necesidades especiales, y estaba la población infanto-juvenil, ¿no? Que esto podía aumentar un poco la frustración. Entonces, lo que hicimos fue un elemento comparativo entre qué es violencia, qué es enojo, que es ira, un poco visualizar los niveles distintos, ¿no? Y clarificar que la violencia siempre tiene consecuencias negativas. Entonces, en estos elementos era fundamental poder discernir modelos o prácticas que pusieran de alguna manera o dieran
menor tipo de frustración a la población familiar. Por eso es que hacemos también énfasis en cuáles son algunas características que dimos a este plan de mejora para disminuir este estrés que podía estarse ocasionando en casa al tener tantas tareas que ejecutar en el día, ¿no? Entonces, lo que teníamos era que todas estas posiciones de vulnerabilidad, lo que fueran era a aumentar esta frustración, este estrés, y se fuese a generar violencia, ¿no? Al fin y al cabo, eso era también uno de los componentes iniciales de preocupación nuestra. Entonces, también trabajamos por parte del instituto algunos temas sobre masculinidades, ¿verdad? Y una temática en general de cómo discernir cuando no podíamos controlarnos, cuáles eran los elementos que necesitábamos para ese control, responsabilizarnos un poco del acto, ¿no? No creer inmediatamente que aquello que sucedía era culpa del otro, sino tratar de visualizar alguna parte de responsabilidad en lo que acontecía antes de tomar la decisión de conversar al respecto, ¿no? Pero frente a esto, que suena muy bonito así, ¿no? Sí teníamos que tener un elemento claro. Si no había una distribución de todas las funciones que se generan en un hogar, era muy difícil que esto se participara. Otro de los elementos también eran, por ejemplo, las familias que los padres están divorciados y los hijos iban y venían de un hogar a otro, ¿verdad? Cómo hacerse cargo de las responsabilidades, más los padres que generalmente tenían a sus hijos el fin de semana, por ejemplo, únicamente, ¿no? Cómo hacerse cargo de todas las dimensiones de eso. Siempre bajo el componente de cómo propiciar la igualdad en el hogar y cómo disminuir, ¿verdad? Es una tarea compleja porque, así les decía yo al inicio, ¿verdad? Que esto es algo que pretendo que está en construcción, porque es cómo disminuir esa desigualdad, cómo trabajar por la igualdad, cómo eliminar la desigualdad y realmente eliminar la posibilidad de la violencia en estos momentos. En estas condiciones de encierro. Entonces, recopilamos acá en Costa Rica una necesidad básica que era tener la información correcta. ¿Cuáles eran las instituciones que tenían que generar o generarnos los cuidados o las pautas o los procesos para poder incidir en cada uno de los aspectos? Por ejemplo, lo que les hablaba anteriormente sobre el bono proteger, ¿no? ¿A dónde se llamaba? ¿Cómo se hacía? ¿Cuáles eran las pautas para hacerlo? ¿Cuáles eran las necesidades de la población? Por ejemplo, tenía que tener acceso a internet, ¿verdad? Una cuenta bancaria, ¿a cuál número podían llamar? Todo esto fuimos poco a poco haciéndolos hasta que hicimos esta lista que tenemos acá, ¿verdad? Por supuesto, la línea del 911, la Delegación de la Mujer del INAMO, el Centro de Información y Orientación del INAMO, el Bono Proteger, la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Instituto WEM, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, porque no teníamos que dejar de pensar que ya había población que tenía o había sido diagnosticada con alguna adicción, por ejemplo, y que estaba resguardada en casa. O sea, la idea siempre era trabajar bajo una realidad o ha sido siempre trabajar bajo una realidad. Y siempre recordando en toda la campaña que las personas que conocían a algún hombre o a alguna mujer que tenían la duda o la sospecha que estaban bajo algún vínculo de violencia, mantener contacto constante, ¿no? Utilizar los sistemas de alarma de los celulares, presenciar de alguna forma, mantenerse en contacto por vía de redes sociales o en una virtualidad, por medio de Zoom, por medio de Skype, por medio de WhatsApp. Siempre mantener ese contacto para disminuir el aislamiento de esta población lo más posible. Y bueno, yo finalizo con esta frase, que es: la igualdad de género ha de ser una realidad vivida. Un poco esa era la construcción, es de Michelle Bachelet, que nosotros queríamos generar desde esta campaña. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Les recordamos que pueden empezar a hacer sus preguntas escribiendo al chat. Y también les recordamos que al final vamos a estar ya pasando la lista de asistencia para que no se preocupen. Vamos a ver si ya tenemos alguna pregunta. Todavía no tenemos preguntas. Les recordamos que cualquier pregunta, no pongan su nombre, el país de donde residen y la pregunta. Ya tenemos algunas preguntas. Si quieres, vamos a ver. Eva Ventura, me parece importante que se analicen las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres sumado a la emergencia. Ilma Cordón de Guatemala, ¿cómo hacer para incorporar en los oficios domésticos al esposo cuando dice que son cosas para mujeres? María Antonieta Hernández de Guatemala, me gustaría saber cómo definieron la muestra del estudio y si podemos tener acceso a los datos duros. Adelante, Natalia, después hacemos otro grupo de preguntas. Listo, voy de la última a la primera. Los datos, por supuesto, en primer lugar, si me contactas por correo, yo te puedo mandar el estudio, pero también está en el INEC, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y también está la cuenta satelital, como la hizo el Banco Central, y también te puedo referir al estudio del uso del uso del tiempo. Cualquiera de esa información yo te la puedo generar, porque fue un trabajo interinstitucional. De muchas instituciones a nivel nacional. Entonces, claro, no hay ningún problema, todos esos datos están. Con respecto a el trabajo que se realiza para hacerle pensar al otro que ese trabajo no es de hombres ni de mujeres, ¿verdad? La incorporación, en primer lugar, tiene muchísimo que ver con el contexto donde se haya creado esa persona, ¿verdad? Y lo que toca. Porque aquí vamos a hacer una aclaración. El asunto es que tiene que ver con que toca algo de lo masculino que me hace sentir menos masculino, por lo tanto, no me quiero asociar a esa actividad, ¿no? Entonces, en estos momentos, lo que nos parecía como más pragmático, lamentablemente, o más práctico, era cómo dividir las tareas de acuerdo a las capacidades y a las habilidades que tenía el grupo familiar. Entonces, si la persona, ¿verdad? Hombre o mujer, no sabía cocinar, no era el momento de enseñarle a cocinar, ¿verdad? Era compartamos algo y entonces pique la cebolla, pique el culantro, ¿verdad? Pique los olores. O si no, colabore con la limpieza de alguno de los elementos. O lave las ollas, ¿verdad? Como en esta distribución muchísimo más, de alguna forma buscando un poco la igualdad. Pero el trabajo es a partir de ahí, a partir de elementos pequeñitos que pueden ir haciendo modificaciones, pero en este momento es la distribución de acuerdo a las habilidades. Y la primera pregunta, Rodrigo, eso se me olvidó, era. La primera pregunta es, ¿cómo hacer para incorporar en los oficios? No, eso ya lo dijiste. Déjame ver que se nos perdió. Ahora sí, hay muchas felicitaciones y ahora sí ya están. La primera, me parece importante que se analicen las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres sumadas a la emergencia. Por supuesto, ese era uno de los componentes iniciales, ¿verdad? Todas estas vulnerabilidades fueron escogidas para hombres y mujeres, ¿verdad? Para la población en general, pero las que más recaen es en mujeres, ¿verdad? Todas estas vulnerabilidades, la económica, la étnica, la de género, o sea, todas recaen generalmente en la mujer. Bueno, seguimos. Rebeca López de Guatemala, técnicas para enfrentar los problemas emocionales derivados de la pandemia para proporcionar adecuadas relaciones familiares. Ivonne Cruz desde Honduras, ¿han funcionado adecuadamente los medios de emergencia en tu país?
¿Cómo hacer que la vulnerabilidad de género, orientación sexual, no influya en la distribución de tareas igualitarias en el hogar? Alejandra Ramos del Salvador. Y Brian Escobar de Guatemala, durante la cuarentena, ¿qué otras actividades se pueden realizar dentro de la casa que incluya el hombre y la mujer para que la mujer no se sienta, no sienta la carga del hogar? Ok, primero las técnicas. Sobre las técnicas, la más sencilla es hacer una lista de las tareas del hogar, dividir la cantidad de gente por edades y por habilidades, así, como si fuera realmente un desarrollo de un proceso de investigación, una sistematización de la cantidad de trabajo que hay, la población que hay y poder saber de esa población. ¿Quiénes pueden hacer qué? ¿No? Tal vez no partiendo tanto del deseo de hacerlo, sino de que hay que cumplir con esto y que no se está pudiendo cumplir con absolutamente todo. Siempre recordando aquellas características que les dije, huirle a la perfección, saber que tienen que haber prioridades, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no vamos a poder hacer, o sea, en este momento no podemos limpiar los vidrios, ¿verdad? Todos los fines de semana, porque ya la limpieza es muchísimo más grande, estar detrás de los pequeños o de las personas que tienen una necesidad diferente para que se laven las manos, para que, o sea, hay ciertas cosas que se vuelven prioridad, ¿verdad? Quien entra y sale de casa, que esté siempre limpio, la búsqueda de alimentación, hacer la lista del supermercado, encontrar a alguien que haga el súper o que lo traigan a la casa, todos estos elementos son fundamentales. Ese sería, yo diría, las mayores técnicas, dividirlo por la capacidad. Después, los medios de emergencia en Costa Rica. Eso es una pregunta muy difícil porque yo no soy experta, ¿verdad? Pero yo les podría decir que dentro de la experiencia que considero tengo, diría que sí, que tenemos características particulares también, ¿no? Tenemos una caja costarricense del Seguro Social que tiene muchísimo tiempo de existir, tiene una solidez, la Comisión Nacional de Emergencias, ha habido muy buen trabajo interinstitucional que ha permitido esto, pero ante todo la gente creo que estas instituciones tienen legitimidad y eso ha permitido que la gente les haga caso, pero no crea porque también hay elementos que han aportado. Por ejemplo, hoy el ministro de Salud salió a regañar a la gente porque tuvimos un aumento en la cantidad de casos, ¿no? Entonces es otra vez protejámonos, otra vez. O sea, como el asunto de la comunicación ha estado muy bien, pero diría que la mayor parte de los elementos ha funcionado. ¿Cómo hacer con el género y la distribución de tareas? Creería yo que en estos momentos sí habría que hacer un elemento de algunas explicaciones son necesarias y algunas veces esto funciona. Por ejemplo, no es lo mismo un pollo comprado que un pollo cocinado. ¿Verdad? Ah, sí, compraste el pollo. ¿Y cómo vamos a hacer para comerlo? ¿Verdad? Invéntate una idea. ¿Verdad? Porque entonces, si siempre hay alguien que se hace cargo de cocinar el pollo y esa persona siempre, por ejemplo, en este caso son las mujeres, entonces, bueno. Inventate una forma, vamos a inventar una forma. Y creo que eso funciona también muy bien con la población infanto-juvenil. El marco de las masculinidades, eso es un tema todavía mucho más complejo, pero en estos elementos de una necesidad inmediata, ¿verdad? Bueno, a los hermanos tienen que turnarse para ayudarle a los más pequeños a lavarse las manos. Elementos que realmente requieran una habilidad que puedan hacerse cargo siempre. Y no estarse turnando todas las cosas. O sea, durante la semana a cada quien le toca esto todos los días, ¿verdad? Porque entonces se vuelve un trabajo más organizar a todos los miembros de la casa, que va a recaer generalmente en los femeninos, ¿verdad? Y creo que ahí tiene que ver con esto de incluir al hombre, ¿no? Todo puede funcionar. Esto estamos hablando de un esquema donde no existe violencia, ¿verdad? De ciertos niveles, ¿no? Que sabemos que la violencia contra las mujeres es muy sutil muchas veces. Pero, insisto, lo del pollo, ¿no? Mi trabajo no es solo ir al súper, decir cuánto vamos a necesitar, la distribución de estos alimentos entre todos, hacer todo esto, sino también es que el pollo pueda ser útil para nosotros. El pollo no es útil congelado, el pollo es útil cocinado y en la mesa. Entonces, ese sería uno de los elementos. Esas serían las respuestas a esas preguntas.
Muchas gracias, Natalia. Tenemos una pregunta de Gabriela Carrasco desde Ecuador. ¿Cómo hacer cuando el núcleo familiar es mayoritariamente femenino y existe un hombre o máximo dos quienes afirman va a apoyar desde otros ámbitos como más utilitarios, como cambiar focos, poner gas, como concientizar para compartir las actividades y evitar disgustos y violencia? ¿Qué acciones de estas se pueden adaptar a las mujeres en las zonas rurales donde vemos que las brechas son más marcadas? Nancy Hernández de Guatemala, ¿cómo se podría incorporar los niños y las niñas en el trabajo doméstico? Aida desde Guatemala compartía que trabajaron con personas de lo urbano y rural, con población rural que no contaban con acceso a redes sociales y otros medios como fue el seguimiento, sobre todo en cuanto a seguimiento por violencia. Y Liliana García, desde Ciudad de Guatemala, ¿cómo mantener la calma en una mujer perfeccionista al compartir los quehaceres en el hogar? Vamos a ver. Sobre el caso de cuando son mujeres, ¿verdad? Cuando hay una mayoría femenina, ¿verdad? Y hay pocos hombres, esta idea de qué le toca a la mujer y qué le toca al hombre también ha sido una construcción, incluso dentro de este grupo, ¿no? Dentro del grupo que son mayormente mujeres y hay dos hombres. De que tiene que cambiar el foco y el otro tiene que hacer ¿verdad? Tiene que encargar de la cocinada y de la limpiada y de todo esto. Esto también ha sido una construcción y de igual forma puede haber una deconstrucción de la misma y una nueva distribución de estos elementos. O sea, como yo les digo, si en estos momentos es que estamos todos en casa y el otro siempre se encargaba de cambiar los bombillos, pero es que los bombillos no se queman todos los días, ¿verdad? Hay una necesidad todos los días de comer, todos los días de limpiar. Y a partir de esas necesidades de todos los días es como vamos a comenzar a distribuirlo. Entonces, todos los días tenemos que comer, ¿ok? Entonces, usted no sabe cocinar porque así ha sido su construcción dentro del género al cual usted pertenece. Pero sí, picar es bien fácil. Picar, le damos un cuchillo pequeñito y comenzamos a decirle cómo picar. Y al principio, ojo, aquí es donde viene la renuncia. No va a haber una perfección. Y por favor, no le quitemos la primera iniciativa, ¿no? No vengamos como, ¿verdad? Como con los ojos castigadores de que lo están haciendo todo mal. Puede ser que, de acuerdo al género, tenga eso que ver, pero también puede ser de acuerdo al aprendizaje, ¿no? Si siempre hubo una mamá o una abuela que cocinaba extraordinariamente y nunca nadie se metió a la cocina porque era muy cómodo, pero además porque ella lo hacía extraordinario y ahora estamos todos y todas en casa, entonces, bueno, hay que renunciar a esa perfección de esa cocina de la abuela y todos ponernos un poco a preparar. Sobre esa concientización, también funciona muy bien esta lista que les decía, de todas las tareas que desempeña cada miembro del hogar. Eso es fundamental. En las zonas rurales, ¿cómo hicimos? Bueno, es que los que yo les indicaba es que la Universidad Estatal a Distancia tiene centros universitarios, tiene 37 centros universitarios alrededor nacional. Entonces, todos esos centros universitarios tienen campos administrativos donde podíamos hacer uso de no de redes sociales, sino o de correo electrónico, y así íbamos de alguna forma distribuyendo o generando o difundiendo esta información a estas zonas. Fue a través de la misma población unediana. Después, los niños y las niñas, vean, tiene que ver con un elemento claro. Eso es un asunto de aprendizaje y la pandemia muchas veces lo que nos enseñó fue que no existía una claridad o no habíamos incorporado todo el núcleo familiar en las tareas del hogar. Si doblamos ropa, bueno, y los más pequeños les toca hacer las bolitas de las medias. A los que siguen les toca doblar la ropa interior. Y a los más grandes comenzamos a enseñarles a cómo doblar un pantalón o cómo doblar una camiseta, ¿verdad? Nos toca, por ejemplo, enseñar a los más pequeños a secar los vasos plásticos, ¿no? Y así a los más grandes en esa incorporación. Ahora, sí tiene que haber un tipo de horario que prevalezca para poder funcionar también en lo laboral, porque lo laboral es esencial y generalmente tiene un horario, ¿no? Entonces, eso también tiene que haber un vínculo entre una cosa y la otra. Y la calma para la mujer perfeccionista, esa es una pregunta dificilísima. Tiene que ver con prioridades. La mujer perfeccionista generalmente va a tener la característica de
que va a tener algunos rasgos obsesivos y va a tener sus listas hechas de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, frente a esto tiene que haber una prioridad. No se puede hacerlo todo, porque si no va a haber este burnout que conocemos, ¿verdad? Por la sobrecarga que hay del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Ahora, yo quería aclarar una cosa. Hay un trabajo, el del cuido, que no lo puedo dar a cualquier otra persona. O sea, el cuido que le da una madre a sus hijos cuando están enfermos o un padre a sus hijos cuando están enfermos no es sustituible. Y esos tienen que ser los cuidados fundamentales. O, por ejemplo, si tenemos a alguien con necesidades especiales en casa, con necesidades especiales estoy diciendo hasta con alguien que tiene ingesta de medicamentos. ¿Verdad? Recordarle el horario de medicamentos, alguien que tiene problemas de alguna movilidad, los niños con respecto al lavado de manos, las vitaminas, cuando tienen alguna condición especial de alimentación. Esas son las prioridades. Gracias, Natalia. Vamos por la siguiente ciclo de preguntas y ya vamos a ir cerrando. Cindy Cristales de El Salvador, ¿cómo hacer para que las mujeres que realizan labores domésticas no sigan creyendo que no es un trabajo? Ania Corrales de Costa Rica. Costa Rica presenta una alta bancarización de la población, a pesar de que este aspecto significó un obstáculo para poder accesar al bono proteger, y específicamente en el caso de las mujeres significó un importante impedimento para accesar al bono. Y Marcia Enríquez de El Salvador, las mujeres no deberíamos ser las responsables de sensibilizar a los hombres para que asuman sus responsabilidades. Sin embargo, dada la carga de trabajo, nos toca hacerlos. Pero, ¿cómo hacer esta distribución de tareas en hogares donde los hombres tienen todos los privilegios y si se les pide que asuman, reaccionan con violencia? Hay casos donde solo por el hecho de servirle la comida fría, el hombre golpea salvajemente a su pareja. Yo hacía la aclaración anteriormente, ¿verdad? Que habían ciertas condiciones que podíamos utilizar en familias donde no existiera esa violencia. La última compañera, ella dijo que es de El Salvador, creo, ¿no? Sí, es de Salvador. Bueno, vean, yo soy mitad salvadoreña y mitad costarricense, así que conozco El Salvador y conozco las características que tiene y sé que, por más que me gustaría que estuvieran bastante cerca a las que conozco acá, y acá todavía hay muchísimo trabajo que hacer, sé que hay una condición de violencia muy, muy fuerte en El Salvador. Y sé que estos elementos de lo pragmático que yo estoy indicando acá funcionan para un grupo poblacional. Por eso yo les decía que parte de la campaña nuestra tenía que ver con poder trabajar con siempre recordar que la violencia era un elemento de 911, que la violencia siempre con estas poblaciones que tienen estas características, siempre era mantenerse cerca de estas mujeres, no cortar los vínculos, estar constantemente pendientes de ella, haciendo llamadas por Zoom, porque esto es otra cosa, ¿no? Aquí no estamos, no son indicadores comparables, ¿verdad? En una población donde el otro cree que solo tiene que cambiar los bombillos y no quiere hacer muchas cosas más, a el tipo que si le dice que participen, golpea la mesa o trata de asesinar a su pareja, ¿verdad? Ahí sí hay elementos que no podemos para nada comparar. Con respecto a lo que decía Jania sobre el bono, sí, la bancarización fue un asunto problemático, a pesar de que hay una bancarización alta, todavía falta. Pero creo que estos elementos de la pandemia, eso es lo que han hecho también, que podamos reconocer dónde hace falta, ¿verdad? Y dónde hace falta que tenemos que tener acciones ya. Y es igual con la violencia es de acción ya. Yo no puedo escuchar bajo ninguna circunstancia que alguien esté siendo violentada y esperar a ver qué pasa. No, yo tengo que encontrar el protocolo que tengo en mi país para poder reaccionar frente a esto. En el caso de Costa Rica, se trabaja con el 911 frente a estos eventos. Y con respecto a que a las mujeres no nos toca sensibilizar a los hombres para hacer nada de esto, absolutamente de acuerdo, no nos toca. Pero en estas condiciones teníamos que encontrar un lugar de lo pragmático, ¿no? Para que esta carga
realmente fuera algo que se pudiera trabajar en una construcción igualitaria. Pero como dice el título, es una construcción de lo igualitario ante la pandemia, que esperemos que sea algo que se siga cuestionando para siempre hasta que lo logremos. Eso sería. Muchísimas gracias, Natalia, por tus aportes y agradecerte también que tuvieras la disponibilidad de cambiar la fecha del día de hoy. Quisiera explicarles a las y a los compañeros que teníamos programada para el día de hoy una conferencia sobre el autocuido en el personal de salud, pero la expositora Cindy Zamora Zamora nos avisó el jueves anterior o el viernes anterior que su padre estaba muy enfermo y lastimosamente murió. Entonces le pedimos la colaboración a Natalia para pasar la actividad para el día de hoy. Antes de darle la palabra a Sandra para el cierre, yo les pediría que pongamos nuestro audio y le demos un fuerte aplauso a Natalia utilizando el signo de la lengua de señas. Les voy a pedir que abran sus videos y le demos un gran aplauso a Natalia por su excelente ponencia, donde nos explicó aspectos muy prácticos de una investigación y donde se pone en práctica, valga la redundancia, todos esos estudios. Muchísimas gracias, Natalia, por tus aportes, por tu conocimiento. Estoy seguro que va a ser de mucha importancia para las personas participantes. Los dejo entonces, muchas gracias, y los dejo con Sandra. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante su exposición y estamos muy agradecidas y agradecidos en general. Bueno, hemos culminado un mes del seminario. En este mes hemos compartido con muchas y muchos profesionales, hemos aprendido de diferentes perspectivas sobre la salud mental y la perspectiva género desde una mirada interseccional. Y bueno, yo imagino que de alguna u otra manera todas y todos hemos estado reflexionando desde nuestros países, desde nuestros contextos, desde nuestras experiencias y en general no hemos tenido la posibilidad de dialogar entre nosotras y nosotros sobre estos sentires. En general, la posibilidad de la interacción ha sido a partir de las preguntas del chat. En este caso, nosotras y nosotros desde la Fundación Justicia y Género les estamos proponiendo para este miércoles que nos reunamos. Esta reunión va a ser igual por esta vía, por Zoom, y va a tener una particularidad. La primera particularidad es que yo les voy a enviar un documento de formulario, una encuesta. La idea es que esta encuesta sirva para evaluar conocimientos, para evaluar también necesidades, para profundizar en otros temas y para evaluar sus perspectivas sobre en general el seminario. Además de ese formulario que les vamos a enviar, la idea sería que nos conectemos y vamos a realizar una actividad de sistematización de la experiencia. ¿Cómo hemos vivido la experiencia de este seminario? ¿Cómo la hemos sentido? ¿Verdad? ¿Cuáles han sido nuestras reflexiones de fondo sobre esta experiencia del seminario? Entonces, bueno, eso sería como a nivel de la propuesta que les estamos dando de evaluación y de sistematización. Vamos a conocer nuestros pensamientos y también nuestros sentires sobre la experiencia. Entonces, yo espero que poder escucharles, poderles ver el miércoles. Yo ese día les voy a explicar un poquito más sobre cómo va a ser la dinámica de intercambio, pero en este caso yo nada más sí les pediría que por favor se den un chance, un momentito, ¿verdad? Para recordar o si quieren van al Facebook y ven las grabaciones de las sesiones anteriores, pero la idea es que vengan así, ¿verdad? Como clarísimas y clarísimos sobre lo que quisieran compartir de esta experiencia. ¿Qué otra cosita? Bueno, sería como eso. Por favor, a las personas que aún siguen teniendo problemas para recibir el ID y la contraseña, yo les voy a pedir lo siguiente.
La otra opción de si no nos no encuentran el correo en spam, en promociones o en social, es que agreguen como contacto mi correo electrónico, ¿verdad? La mayoría ya lo tiene, relaciones@fundacionjig.org. Entonces, al estar agregada como un contacto de ustedes, ya sus correos no van a bloquear mis correos. Entonces, esa sería como la recomendación para quienes han tenido problemas en recibir el ID. Bueno, entonces con esto me despido y les espero el miércoles para que compartamos entre todas y todos nuestras reflexiones y sentipensares del seminario. Hasta luego, buenas noches.